Nintendo tiene de las franquicias más queridas y respetadas en la industria de los videojuegos, títulos que han inspirado tanto a fans como a creadores y han pavimentado el camino hacia nuevas posibilidades que antes no parecían posibles o no se nos habían ocurrido. Esto no lo digo como fanboy, si ya tienen tiempo en el canal y han visto varios de mis videos sobre Nintendo, entonces saben que tengo opiniones un poco fuertes respecto a la compañía japonesa. Pero esto no se trata de ser fan de una compañía sobre otra, esto lo digo simplemente de manera objetiva como fan de los videojuegos en general. Pero a pesar de todo esto, de toda esta gran biblioteca de juegos y estudios, tienen una franquicia que para mi impresionantemente maravillosa humilde opinión, es de sus mejores y de sus más subestimadas, Fire Emblem, creada y desarrollada por uno de sus mejores y más subestimados estudios, Intelligent Systems. Fire Emblem nos llegó tarde a nosotros los chicos occidentales. El primer juego que vimos por estos lares era realmente la séptima entrega de la franquicia, y Nintendo solo se decidió a lanzar esta franquicia en Occidente por el éxito de Roy y Marth en el Super Smash. Desde entonces, como con casi toda franquicia con tanto tiempo en el mercado, ha tenido sus altas y sus bajas, y por un rato estuvo confinada a los sistemas portátiles de la gran N. Pero con el Switch convirtiéndose en la única consola de Nintendo, Intelligent Systems aprovechó y en vez de quedarse dormida en sus laureles, buscó mejorar y evolucionar la serie. Fire Emblem Three Houses fue un excelente juego que mantuvo la serie fresca, utilizando nuevas y buenas ideas, y parece ser que el nuevo título de la serie, Fire Emblem Engage, que saldrá ya este 20 de enero, mejorará todo lo hecho anteriormente y pinta para ser, por lo menos de un punto de vista de jugabilidad, el mejor juego de la serie. Así que sin más, veamos todo lo que se sabe sobre este JRPG de estrategia por turnos. ¡Buenos días Latinoamérica! ¡Buenas noches mundo! ¡Bienvenidos a Game Juice! Donde les traemos los temas más jugosos del mundo de los videojuegos. ¡Soy Ferkestimopi! Empezaré con el que creo será el punto más controversial del juego y el que puede ser para muchos su talón de Aquiles, la historia. La narrativa de los Fire Emblems varía de juego en juego, sobre todo en los primeros era muy genérica. Eres el bueno y tienes que matar al dragón malo que es malo porque así le tocó nacer y le gusta hacer el mal. Conforme fueron saliendo más juegos, la narrativa empezó a evolucionar junto con los sistemas de jugabilidad. Las tramas se volvieron más complejas con muchos giros y revelaciones, y aunque seguían presentando los villanos estereotipados por aquí y por allá, ya se podía ver una intención de crear una trama más profunda. Y donde realmente la historia de los últimos juegos de la serie ha brillado, es en su extenso y variado elenco de personajes, en las relaciones que creas y puedes fortalecer y desarrollar con cada uno de los coloridos compañeros que deciden acompañarte en tu aventura. Pero parece ser que la historia del Engage regresa a los estereotipos de anime JRPG con un antagonista malvado porque así lo educaron sus papás, y un protagonista amnésico que es el dragón divino que lleva 1000 años dormido y que está destinado a salvar al mundo de la oscuridad. Los personajes, que como dije son el fuerte de la serie, también en su mayoría se han quedado atrapados en sus arquetipos de anime sin presentar, por hasta lo que se ha mostrado, mucha complejidad, quedándose cómodamente en sus estereotipos. ¿Qué tanto te gusta la historia? Va a depender de la tolerancia que tengas y tu costumbre con este tipo de clichés y de tu experiencia con la serie en general. Lo que sí tiene es un muy buen ritmo. El juego no se espera para revelarte lo que está en juego o el conflicto principal. De inmediato te pone todo sobre la mesa. Te da todo el contexto que necesitas para embarcarte en la aventura y luego empiezan los guamazos, la acción y el drama. Ahora vámonos con la jugabilidad. Para los conocedores y fans de la serie, ya saben qué esperarse. Batallas tácticas con un campo dividido por cuadros tipo ajedrez con diferentes unidades, cada una con su propia clase, lista de habilidades y eficiencia en su respectiva arma. La jugabilidad, pues, es lo que uno espera de la serie, pero la familiaridad no le quita lo divertida que es, e Intelligent Systems, aunque reteniendo la misma fórmula, le ha dado unos excelentes retoques y ajustes que la hacen aún más impresionante y profunda. El famoso sistema tipo piedra, papel y tijeras de la serie, el triángulo de armas, regresa después de su ausencia en Three Houses. A este se le une el nuevo modo de Anillos Engage, que es lo que ha sido lo más anunciado y hablado sobre el juego. Verán, se supone que como dragón divino, el prota tiene el poder de poder utilizar anillos mágicos que se comunican con los espíritus de protagonistas de juegos anteriores, convocándolos para que te ayuden en las batallas. Lo interesante de esto es cómo ha sido desarrollado.
porque en vez de ser un poder o habilidad, son ítems que puedes equipar y cada espíritu de los personajes clásicos de la serie dan status effects y habilidades diferentes, por lo que combinar a cada uno con tus diferentes unidades para sacar la mejor combinación es imperativo y fomenta la experimentación. Por ejemplo, puedes tener un caballero que es eficiente en el uso de lanzas y uno de los anillos aumenta la eficiencia de las lanzas. Además de mejorar status y uso de armas, brinda habilidades especiales que se pueden usar después de llenar una barra especial y poderes especiales que se pueden usar cada vez que se usa un espíritu. Hay un poder que permite a cualquier unidad teletransportarse a cualquier punto del mapa, por lo que si tienes una unidad capaz de matar de un ataque a un enemigo, se vuelve un poder súper valioso. Por ejemplo, normalmente con los magos, el problema es que hacen gran daño, pero no tienen gran movilidad ni defensa. Pero con este poder, los puedes poner detrás de una unidad enemiga y reventártela. O un poder que aumenta la movilidad de una unidad y le permite atacar a varios enemigos que estén en una misma línea. Este poder en las manos de un caballero es excelente, porque le da mayor rango de movimiento a una unidad que de por sí ya tiene un montón de movimiento. Son dos anillos Engage en total y se los puedes equipar a quien se te hinche. Tú decides tu estrategia y qué habilidades, poderes y estadísticas pueden beneficiar mejor a cada quien en cada determinada batalla. Esto con el mencionado sistema de triángulo de armas hacen del Engage el juego más táctico y estratégico de la serie. Hay un montón de opciones y el juego premia la tranquilidad y la paciencia. Las animaciones han sido mejoradas y los combates se ven increíbles y más fluidos. Otro detallito que demuestra la atención que le han dado a este juego y las pequeñitas cosas que Intelligent Systems ha buscado mejorar es el mapa de batalla. Como con anteriores juegos de la serie, las batallas ocurren en mapas tridimensionales que el jugador puede mover para ver todo el panorama y planear mejor su estrategia, pero esta vez cada espacio del mapa en donde se empiece una pelea es recreado inmediatamente, por lo que si interceptas a un enemigo en la esquina de un pueblo cerca de un campo, al cambiar la perspectiva de pelea, se va a ver exactamente ese escenario recreado, en vez de un fondo genérico como en juegos anteriores. Además, el escenario es destruible, lo que crea aún más opciones de jugabilidad y más tácticas por usar durante el combate. Durante las batallas hay mucho tesoro que encontrar, barricadas que proteger y aldeanos que salvar. Hay misiones secundarias donde te puedes encontrar con nuevos compañeros por reclutar. También hay batallas rejugables por si quieres subir más de nivel y ganar mejores ítems. Y para los fans experimentados de la serie que se lo estaban preguntando, sí, hay modo de permadeath. Pero para los que no quieran perder a sus compañeros para siempre, regresa la opción de poder jugar el juego entero sin ese riesgo, donde solo son noqueados tus amiguitos. O también hay un modo que te permite regresar a cualquier punto del combate antes de la muerte de tus amigos. Ya saben lo que dicen, la variedad es el condimento de la vida. Este es un juego que toma toda la profundidad estratégica de juegos anteriores y la mejora con más opciones y variedad gracias a mecánicas como los anillos. Y esos anillos no son los únicos que puedes crear. También hay anillos menos poderosos en espíritus nostálgicos que puedes crear que se combinan con el equipo de tus personajes, dándoles mejoras. Si todo esto suena como que hay demasiadas cosas y puede ser muy complicado, no se preocupen, los menús del juego son de los mejores, si no, los mejores de toda la serie. Son súper intuitivos y poco entrometidos, y te dan toda la información que necesitas al mero momento, cuando la necesitas. Además de que te hacen la vida más fácil con opciones para ordenar y equipar ítems de manera más sencilla. Las habilidades y stats de tus unidades se ven automáticamente en la parte inferior de la pantalla, por lo que ahora al simplemente pasar el cursor por encima de cualquier unidad en el campo de batalla, puedes ver y comparar sus estadísticas con otra unidad enemiga para saber qué acción tomar sin tener que abrir y navegar por menús. Pero para los puristas, todavía se podrá pausar el juego y navegar por menús con mayor información. Hay una opción de autodistribución antes de cada batalla que ordena y coloca los ítems, equipo y armas que mejor se acoplan con cada personaje sin que tengas que estar buscando uno por uno de manera manual. También, si eres un chico moderno que vive sin prejuicios y no tienes tiempo de planificar por mucho tiempo, puedes hacer que el juego te muestre las mejores opciones posibles para el uso de cada anillo. En pocas palabras, aunque hay un montón de información y diferentes sistemas, todo está presentado de una manera muy fácil de digerir. Técnicamente, hasta ahora el juego corre súper bien, y como casi todo con este juego por el momento, es una mejora de lo visto en títulos anteriores, incluyendo el Three Houses. En verdad, es una gran mejora técnica, se ve muy bien, el arte colorido resalta de gran manera y le va muy bien a la presentación general del juego, que es excelente. Cada capítulo mostrado por el momento cuenta con una cinemática, y como yo no estoy acostumbrado a Intelligent Systems, son una chulada de ver. También, ahora las conversaciones con personajes están animadas, y mezclan de gran manera arte fijo para acompañar las escenas. Hasta los previos de los personajes antes de entrar a batalla están animados. En vez de ser arte como en los demás juegos, esta vez cada vez que pasas el cursor por encima de una unidad, puedes ver su animación completamente en 3D estilo menú de selección de juego de peleas. El lugar donde se ubica el juego es en el colorido y hermoso continente de Helios. Para el Engage, se hizo énfasis en la exploración,
y cuenta con un mapa variado que se puede ver desde una perspectiva general, donde se ve el continente entero y el jugador selecciona qué punto ir, como ya se ha hecho en muchos juegos RPG tácticos. Como con el Three Houses, hay un área base, o la que es básicamente la base de operaciones donde el jugador puede explorar, hacer diferentes actividades e interactuar con sus compañeros. Pero esta isla es mucho más grande que el monasterio de Three Houses. Todo en este juego es más grande que cualquier juego anterior de la serie. Como ya es costumbre en la serie, mantener y mejorar las relaciones con tu equipo es parte importante del juego. Además de hablar con tu equipo, en esta área hay una gran cantidad de minijuegos, se puede entrenar, adoptar animales, cocinarle a tus amiguis, hay tiendas de armas, herreros, aldeanos con los que interactuar, una tienda general y una de ropa donde puedes crear diferentes estilos para verte re cool, y tesoros por descubrir. Si bien la narrativa es el signo de interrogación más grande que tiene este juego, y probablemente su disfrute vaya a depender de lo abierto o acostumbrado que esté uno con ese tipo de historias fantásticas de tono un poco más genérico, todo lo demás en Engage es una clara mejora y evolución a cada uno de los sistemas de juegos anteriores. Poco a poco Intelligent Systems ha ido perfeccionando la fórmula de la serie, y es probable que el Engage sea el pináculo de tantos años de práctica. A todo esto le agregan las mejoras técnicas que tantos fans han estado esperando, y el Switch puede tener pronto en este 2023 un digno acompañante del Tears of the Kingdom. ¿Jugones? ¿Han jugado juegos anteriores de la serie de Fire Emblem? Y si sí, ¿cuál es tu favorito? ¿Se les antoja el Engage? Díganme todas sus opiniones en los comentarios y recuerda suscribirse al canal, dejar su like y picar esa campana como si fuera un dragón malvado de la oscuridad para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Recuerden lo que decía el primer ministro Frey George Rubensen: el conocimiento es como el dinero, tiene que circular para poder generar valor, y al circular puede incrementar en cantidad y ojalá en valor. ¡Nos vemos! ¡Rifense!